Por el bando de los técnicos, señoras y señores, recibimos a Taro Junior. ¿Y cómo recibe el mercado 16 de septiembre al referee de esta lucha? ¡Viste! Señoras y señores, ¡lúchalo! A ganar a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo por el bando de los rudos, Curita del Hierro. Por el bando técnico, continuador de una gran leyenda, una joven promesa, Taro Junior. Como referee, como lo saludo del mercado 16, él viene del mercado Juárez, ¡Mister! Cedemos el micrófono. ¡Vámonos! ¡A mi amigo! ¡La Cobreja! Perdón, pero el referee se viene de... ¿dónde dijiste? Del Mercado Juárez. No, se ve que viene de aquí donde se ponen las chicas guapas, los chicos, ¿no? Sí, para mí que sí. ¡Se ve! ¡Dice el público! ¿Se le ve cara de machito o de machita? Ahí está la máxima autoridad en el cuadrilátero. Señoras y señores, vamos a darles un fuerte aplauso a los luchadores, por favor. Y esta es la primera caída. ¿Y el referee es?
se escuche el referee. Ese curita de diablo también es ¡Tablas! disculpa, no alcanzamos a ver. Escuchamos que dijiste, me doy. Disculpa, disculpa. Oh!
¡Beso! Yo digo que son nenas. Eso de rojo. Señoras y señores, esta es la segunda caída en lo que se recupera de la guamisa que le acaban de dar aquí en el mercado 16 de septiembre. Segunda caída, señoras y señores, aquí en el mercado 16 de septiembre. Ahí está, luchando Carita del Diablo y por supuesto Taro Junior. Segunda caída, segunda caída. Julito. Son menores. Te dije que
que le dieras la mano, güey. La cumbia, ¿no? Oye, curita. Habla bien, porque no lo
Y ahora sí, señores, el referí es... ¡El referí es... Todos vamos a saludar, comadre, ayúdame aquí con este... Y... ¡Putísimo! Señoras y señores, continuamos con las acciones de esta lucha. Y esta es tercera caída. Dice que el curita del diablo está usando un artefacto no debido, Mr. Kong. ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Ah!
servicio social. Servicio social. Ingrid Vargas Ortiz. Ingrid Vargas Ortiz, aquí en cabina de sonido, por favor. Te espera tu papá aquí en cabina. Ingrid Vargas Ortiz en cabina. ¡Órale, pinche culito! Coralillo.
Mi querido Comadreja, ¿tú le vas a los técnicos o a los rudos? Yo te veo como que eres machito y le vas a los rudos. No, pues de güey le voy a los técnicos, ¿verdad? No, sí, a los rudos, obvio. Oye, pero el Coralillo, ¿qué es de ti o qué? ¿Por qué tanta familiaridad? ¿Por qué lo presentaste dos veces ahí en el Coco? ¿Tienen una estética cutie o qué? No, de hecho, soy su cliente, él trabaja ahí en Hugo, primero de mayo, y lo encuentran. ¡Y arriba la América! Acá sí hay americano. ¿Qué sí hay americano? Chavé, ¿cómo así las encuentran en Hugo? Ahora sí, lucha, señores, lucha. Primera caída. Le pedimos atentamente al público presente, no le griten, aguacate, aguacate. Administrador del mercado 16 de septiembre de parte de toda la banda de aquí del mercado, el señor Miguel. ¡Que se escuche el saludo! Thank you.
chingue a su madre. Luchas y por supuesto van llegando cada vez más luchadores, están entre nosotros. Vámonos, aquí está la segunda caída. Segunda caída, sí. ¡Seguridad! Le pedimos por favor a la gente, respeten a los luchadores, no les avienten cosas y mucho menos les estén mojando. Recuerden que ellos son profesionales, por favor no los agredan. Respetémonos unos con otros. Iniciamos con la segunda. Segunda caída. Esta, último latino. Dando frente al dragón. Fuerte que le está dando esta pequeña patadita. Está terminando con la belleza de último latino. ¡Disfruten la lucha! Pendejo. ¡Putísimo!
Tenemos otro servicio social. Solicitamos la presencia del señor Mario Hernández. Ya su esposa y sus hijas están de este lado aquí en la cabina. Señor Mario Hernández, de este lado en cabina. Aquí están su esposa y sus hijas. Y tenemos. Ahí están las tres palmadas del refri Coralillo, que está haciendo de las suyas junto con esto el par de rudos. ¿Qué digo, par de rudos? ¡Rudísimos! Mi querida comadreja, ganadores de esta segunda segunda caída, el Marco de los Rudos, Dragón Muerte y Clarinete. ¿Cómo ves este par de rudos y el refri, mi querida comadreja? Yo digo que sí son. Yo los veo guapísimos, aunque uno tiene la máscara. Sí, de juego voy a decir que están feos, ¿verdad? Porque sus ojos se le quedan viendo. Papi, hermoso. Aparte su peinado, fíjate, está igual que el mío. Mi amor. Y te voy a decir una cosa. Yo le arroché las calcetas de las botas. Yo, Merito, estaban ahí abajo, en camerinos. Ahí es en el vestidor, en camerinos, le decimos nosotros, ¿no? O sea, entre ellos y yo, ¿no? Entonces le abroché sus agujetas, por eso no se les arma, fíjate, y por eso ganó esta caída. Oye, ¿cómo ves si le decimos al aguacate que nos salude? ¡Aguacate, salúdanos! ¡Pero a tu pinche madre! El mercado de 16 le dice al aguacate, ¡salúdanos! ¡A tu pinche madre! Le damos un agradecimiento a los organizadores. Dame un segundo, mi querido Coralillo, tú también salúdanos. Un agradecimiento al señor Juan Chava, Seferino y Ángel, organizadores de esta función. Aquí donaron esta función, aquí en el mercado 16 de septiembre. Coralillo, salúdanos. Ahora sí, segunda caída. Por eso, tercera, es que estaba viendo aquí dentro de lucha. ¡Oh, pendejo! ¡No, qué puto pendejo! ¡Puto! ¡Qué pendejo! ¡Putos ustedes, pendejo es! ¡Pendejo! ¡Tú fuiste! Gracias, ahora sí, tercera caída, señores y señores. Y el Coralillo es... un guapo. ¡Vamos!
¡Uno! ¡Baja uno! ¡Cuatro! Esta lucha, yo siento que estuvo medio truculenta, mi querido comadreja,
no sé si tuviste por ahí el joven. Señoras y señores, ya están ahí en nuestro encordado de 6x6, señoras y señores. ¿Cómo recibe Toluca a el único perro sin pulgas, un joven rudo, Dogma? Una de las grandes promesas aquí en Toluca, y señoras y señores, técnico consentido de todos ustedes, ¿cómo recibimos a Cody? Y este hombre, señoras y señores, es un técnico, un hombre con una técnica depurada, un hombre que viene a demostrar de lo que está hecho. Recibimos al ídolo del 16 de septiembre, Delfín Dorado. Y ahora recibimos al bando de los rudos, música, señor. Ya, señoras y señores, ¿cómo recibe Toluca a un joven rudo, Halcón Sagrado? Este señor es toda una experiencia. Recibimos a Brombante. Sí, señores, vamos a recibir a un excelente rudo, continuador de una dinastía, de la dinastía Hernández. Señoras y señores, mis respetos y cariño para el señor Zebra contienda. Señoras y señores, el referee de esta noche, de esta tarde, Mr. Kong. ¡Órale, cabrones! ¡Oh!
servicio social al pequeño Miguel Alexander Espinosa. Si anda entre ustedes, Miguel Alexander Espinosa, si lo pueden traer aquí a cabina de audio, por favor, tiene 11 años el pequeño. Aquí está tu hermana, 8 años. 8 años, 8 años, por favor. Miguel, si entras ahí cerca, dile a un adulto que me traiga aquí a cabina de audio, aquí con los amigos del sonido, por favor. Aquí está tu hermana esperando. Miguel Espinosa. Aquí para toda la banda que nos está acompañando, por favor, ayúdanos a localizar a este chaparrito, Miguel Ángel Espinosa. Por favorcito, ayúdenos a localizar a este chaparrito, tiene entre 8 y 9 años. 8 o 9 años, Miguel Alexander Espinosa. Por favorcito, tiene el paro y aquí lo estamos esperando en la cabina de sonido. Solicitamos la presencia aquí en cabina de sonido del señor Rubén Pérez de parte de su esposa, que lo están esperando en cabina de sonido al señor Rubén Pérez. Y también les pedimos, por favor, nos ayuden a localizar a este chaparrito, a Alexander, tiene 9 años, aquí andaba con su familia. Por favor, ayúdenos a localizar a este chaparrito aquí en cabina de sonido. Muchas gracias. Que levanten la mano los ganadores. ¡Claro que sí, señor! ¡Zebra Junior! ¡Y arriba de Rudo! Perdón, estamos localizando al pequeño, mi querido Zebra. Estamos localizando al pequeño, ya lo encontramos, disculpa. ¿Yo nada más o la que me deja yo? ¡Estaré con la de tu casa! Ok, pues mientras un saludo para el rey Felipón, como lo saluda Toluca. Que te van a pendejear otra vez porque estás en chisme. Es que vino su mujer, que se lo están chingando igual que a ti. ¿Cómo soy, cabrón? Esta es la segunda caída. ¡Te hago tu casa! ¡Ah!
por qué, pero parece que ese referee es... ¡Ese referee es! ¡A ver, Rudo, déjalo, no, déjalo! Yeah.
ganadores de esta segunda caída. Y por favor, muchachos, no se dejen levantar la mano por ese tipejo. ¡Ganadores! ¡Los técnicos! ¡Toma! ¡Técnicos! ¡Técnicos! Que se escuche aquí agárralo, en el mercado agárralo. 6 de septiembre. El referee es. ¡Que se escuche el referee es! ¡Arriba! ¡Cabrones!
nuestro queridísimo Juan, toma ese grito y darle gracias por su confianza y gracias por su cariño. Y bueno, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!